El escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano dijo: al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Tremenda la cita, ¿verdad? Dice: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Ah, un trabalengua de eso, pero que tiene mucha razón. Y vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. La vida te da sorpresa y la mía no la voy a soltar por nadie. La traición es el peor de los sentimientos y siempre viene por la persona que menos te lo espera. Buenas tardes y bienvenido. No muy buena, doctora. ¿No? Sí, dígalo. No. Bueno, vamos a ver. Bernardo. Bernardo, no le hagas así ahí al podio, que me pongo... Ay, disculpe, doctora. Me pones nerviosa, como que no sé qué está pasando, o si estás de mal humor. Nerviosa. Sí, no te creas. Estoy una mujer de temple. Ya, sí, pero temple o no, uno se pone nervioso. Ok, ok. Disculpe. Bueno, a ver, tú eres el demandante de este caso y estás demandando a Tania. Explícame quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Doctora, Tania es mi ex amiga y yo pido una orden de alejamiento por acoso porque ella quiere destruir mi matrimonio. ¿Qué matrimonio? El mío con mi esposa. Ah, ¿y por qué te lo quiere destruir? Bueno, porque ella era mi esposa también antes. ¿Quién va a hablar? Yo. O sea, ¿comparten la misma esposa? No. Vas a hablar tú primero, que eres el demandante. Dale, explícame. Mira, doctora. A ver. Tania y yo nos conocemos desde Cuba. Ajá. Nosotros somos de Placete, yo soy estilista. Y yo le hacía el pelo a ella y a toda su familia, a la quincona esta. Yo le hacía todo se lo hacía gratis. Entonces, ella siempre estuvo con la idea de irse para la Yuma, y que la Yuma, y que la Yuma. Y entonces, ella tenía un marido. ¿En Cuba? Sí, ella tiene un marido en Cuba con una niña. Ok. Entonces, ella como que quería venir para Estados Unidos, me dice a mí, mira, ¿de qué manera yo puedo irme para Estados Unidos? Entonces, yo le dije, mira, deja eso en mi mano y yo te lo voy a resolver. Y como que yo estoy en la farándula y esas cosas, tengo un amigo que se llama John. Ajá. Y se lo presento a ella. Ella quedó en darme $5,000 por ayudarla a salir. Por ayudarla a ella a salir de ahí. Se casa con John y se van para Inglaterra. Ajá. Ok. Y entonces después ella está ahora aquí en Estados Unidos por mí. Ok. Porque si yo no lo hubiera presentado a John, ella estuviera comiéndose un cable allá en Cuba como me lo comí yo. Exacto. Ok. Bueno. Entonces ella me llama de aquí, óyeme, mira, no te preocupes, ten paciencia que yo te voy a sacar de allá, que sé cuándo, el cuarto de la puerca, doctora. Ajá. Y entonces... Pero estás aquí. Gracias a mí. Ok, vamos a ver qué pasó, déjame ver la vuelta que da la vida. Bueno, mire, doctora, resulta ser que ella me llama y me dice, mira, tengo la solución. Yo estoy casada, porque a toda gente yo no me sabía que ella estaba casada ni nada. Bueno, pero se había casado con John. No, ya ella se divorció de John, pero yo no supe más nada. Ella solo me llamaba y me decía, no te ocupes. No, pero yo no vi ni un kilo ni nada, yo no veía nada. Ella estaba con su inglés por allá, en su gozadera y en su cosa, y nunca me mandó ni un kilo. Yo esperando los $5,000 que ella me iba a dar. Claro. Y entonces viene para Estados Unidos y me llamaba y me decía que con paciencia, que esperara, que se fuese cuando. Y entonces me dice, mira, tengo la solución. Yo estoy casada y quiero mandarte a mi mujer para Cuba para que tú te cases con ella y ella te traiga para acá. Y yo, cuando yo oí aquello, me puse felicísimo y contento porque yo estaba loco por venir para acá también. Claro. Y yo dije, para allá me voy yo, porque hace rato que estaba loco por venir para acá. Ok. Para realizarme. Entonces, pero ¿no te pareció todo extraño que estaba casada con John y de pronto está casada con una mujer? Pero no me daba ninguna explicación, doctora. Y bueno, y te tenías que conformar con lo que había. ¿Sí? No, y te manda la mujer para allá. A mí lo que me interesaba era que ella me diera los $5,000. Y tú salir de allá. Y tú salir, yo sí, con ese dinero yo pensaba venir para acá. Ok. Y no me mandaba ningún dinero y la idea que se le ocurre es mandarme a esa mujer. Ok. Entonces esa mujer llega a Cuba y entonces... Nosotros empezamos a congeniar y a hablar y a conversar, íbamos a fiestas y qué sé yo, qué sé cuándo. Bueno, doctora, al fin
Bueno, pasamos una luna riquísima, como una luna de miel, porque yo me enamoré de ella. Qué cantidad. Pero tú nunca habías estado con una mujer. No, yo jamás en la vida había estado con una mujer, doctora, pero a mí siempre me han gustado la gente lampiña. Los hombres lampiños me encantan. A mí los peludos no me gustan, me gustan los hombres lampiños. Entonces, ella tiene una piel tan bella, pero linda, blanca. Y aquellos tatuajes le hacían un contraste. Entonces, cuando estamos ahí en el cuarto conversando, ella me enseña su tatuaje en la barriga que dice muñeca. Y ahí empezó, usted sabe cómo es eso, doctora, ¿no? Con los traguitos y las cositas, está quieta. Descarado. Con los traguitos y la cosita y la cosa, tuvimos relaciones. Doctora, yo nunca me había sentido en mi vida tan bien como yo me sentí con ella. ¿Ella se sintió bien también? Ella sí, ella estaba de lo más feliz conmigo, felicísima. Esto no se lo cree ninguno. Bueno, ellos se casan en Cuba. Nos casamos en Cuba. Y vienen para acá. Y venimos para acá y nos rentamos en una casa que ya tenía rentada Jessica. Entonces allí nos quedamos un tiempo, ella iba cada rato a la casa y nos daba una vuelta, pero nosotros, ella era mi amiga de toda una vida y yo más o menos le decía, ay, ¿cómo yo le digo esto? Bueno, al final ella tiene una peluquería porque ella, de inteligente al fin, lo que quería era traerme a mí para acá porque como que ella tiene una peluquería, ella quería que yo le levantara la peluquería porque yo soy muy buen estilista, yo conocía mucha gente aquí en Miami. Y toda esa gente me decía, oye, cuando vengas para acá yo me arreglo el pelo contigo. Bueno, ¿y estás levantándole la peluquería? Claro, si le levanté la, eso era un cuchitril lo que ella tenía. ¿Y ahora tuve que cambiar cortina, tuve que cambiar todo allí? Porque tiene un mal gusto. Bueno, usted no está viendo cómo viene vestida. Tiene mal gusto. Mal gusto. ¿Tienes tú y tiene ella por haberte elegido, tía? Déjeme hablar, que yo soy doctor, no soy yo. Sí, estás hablando y yo te estoy escuchando. Bueno, mire. Entonces empiezo a trabajar en la peluquería de ella, le levanto aquello. Gente de alcurnia de clase, no las piojosas que tenía ella allí. Tan falta de respeto, respeta a las personas que ella, porque nadie era ninguna doctora, una cochina que tenía ella allí es tremenda. En ningún momento eso ha sido así. Oye, te dije que te callara, hija. No me callo nada. Óyeme. Bueno, pero ¿por qué es el acoso de ella? ¿Cuál es el acoso? El problema, doctora, es que ella empieza a ver algo raro entre nosotros. Entre la mujer de ella y la tuya. Sí, entre ella y la misma. Yo. Y ella me dice a mí, ¿qué es lo que pasa? Y le dije, nada, porque yo no me atrevía a tratar de contarle aquello, porque la pena porque era amiga mía. Claro. Hasta que ya no pude más, doctora, y le dije, mira, lo que pasa es que yo estoy enamorado de ella. Y verdad, doctora, yo esa mujer, yo no sé... ¿Estás enamorado del dinero que le di a ella? ¿Qué dinero? Yo no sé nada de eso. Sí, no. Yo no sé nada de dinero. Yo del dinero que yo sé, el que tú tenías que... Del dinero que ella tenía que pagarme a mí. Los 5,000 dólares que nunca vi ni un kilo partido por la mitad. Ok. Entonces tú lo que quieres es que ella pare de acosarte. Sí, ella va a la casa, mete unos escándalos de vigueta. Alante de los niños dice que yo soy gay, que yo soy una pájara. ¿Qué niños? Los niños de Jessie. ¿Cuántos? Jessie tiene 6 hijos. Sí, doctora. 6 hijos que yo... O sea, que de paso te casaste y tienes 6 hijos. Ay, sí, doctora, pero yo los quiero muchísimo. Perfecto. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta me respondes a la demanda y me explicas, porque hay unas lagunas que no entendí. Yo lo voy a explicar bien. Ok, perfecto. Regresamos después de este corto receso. Y mira, me encontré el amor de mi vida. Y yo, en el corazón, nadie manda, doctora. Yo también me enamoré de ella, pero yo me enamoré de verdad. Caso cerrado. Yo no sé si la sexualidad del ser humano está en transición a algo, de algo, hacia algo. Pero últimamente he estado notando realmente una, no sé, una tendencia a personas que han estado definidas de una manera a ver la vida de otra o a cambiar. ¿Cómo respondes? Sí, doctora. Verdaderamente era mi gran amigo en Cuba, era mi confidente. Y yo sí tenía problemas con mi marido y siempre yo quería venir para este país. Sí, antiguamente conocí al padre mío, me casé con él allá en Cuba y... Después de tener como 8. A ti eso no te importa, eso es mentira. Y entonces, yo era muy joven cuando... Que yo, cállate la boca, que ahora estoy hablando yo, por favor. ¿Y tú me interrumpiste? Mire, doctora,
Yo él le digo a él que yo mi sueño era regresar para acá, pero que el padre de mi hija nunca me iba a dejar sacar a la niña. Entonces, él en la farándula esa, como se llama él, que siempre estaba, él conocía a extranjeros y esas cosas, y entonces él me dice, no, yo te voy a presentar a un amigo, verdaderamente me presenta al marido, al amigo, que era amante de él también. Y tú lo sabías. Sí, yo lo sabía, está bien, perfecto, pero para que no, tú me lo dijiste, por lo menos yo lo sabía, y no tuvimos relaciones él y yo nunca. Déjeme seguirle explicando. Sí, tú te ibas hasta para África. Es verdad, doctora, yo lo que quería era irme de Cuba, verdaderamente, eso no es mentira. Entonces, ¿yo qué hago? Le digo, ok, perfecto, cuadramos John y yo, a él no le preocupaba porque él quería también tapar su falta en Inglaterra. Okay. Cuadramos, eso fue un matrimonio arreglado entre él y yo porque lo mío era irme. Conclusión, yo y John nos fuimos para allá al cabo de un cierto tiempo. Yo le dije, John, mira, es insoportable esta situación. Mi sueño es irme para los Estados Unidos a ver cómo yo hago mi vida por allá. En gratitud, él, de tan buena que yo fui con él y todo, y buena amistad que surgió entre ese matrimonio, ajá, él me da un dinero cuando nos divorciamos para que yo haga mi vida aquí. Ok. ¿Ve? Y yo siempre le estaba llamando, porque él está consciente que desde Inglaterra y desde acá siempre lo llamé, ten paciencia, sí, espera que sí, verdaderamente... Él lo dijo. Yo no te y podré no me pagar, mandó ni un pañuelo. Porque, mire, doctora, si yo ni quería... Ni un pañuelo y era mi amiga. Mire, doctora, eso es mentira. Eso es mentira, se lo juro yo. Yo cogí y yo le llamaba, le decía, yo te voy a sacar, pero vale mucho, cuesta mucho. ¿Y qué hiciste con el dinero que te dio John? Ah, mire, yo puse una peluquería. ¿Abriste una peluquería aquí? Abrí una peluquería aquí. Ok. Entonces, no era muy grande, no es cochina, como dice él, ni nada de eso. Okay. Es normal, una cosa modesta. Ok. Porque al final de cuentas, yo no soy peluquera, pero mis amistades y mi familia me decían, ábrela, invierte el dinerito para que haga algo. Ok. ¿Y entonces? Entonces, doctora, yo abro la peluquería, ahí conozco a Jessy y Jessy me dice... Empezamos a tratarnos, yo la contraté ahí y nos gustamos, nos enamoramos, no sé, yo también me enamoré de ella, pero yo me enamoré de verdad. Yo sí la quiero a ella de verdad. Eso es una lágrima de cocodrilo. Entonces, mire, doctora, yo le dije a Jessy, al pasar el tiempo, decía, mira, me han dicho de que yo puedo traer a Bernardo si yo lo caso con una mujer. Y le dije, Jessy, vamos a hacer una cosa, vamos a separarnos, a divorciarnos nosotros. Y Jessy me dice, ¿cómo? Para yo casarme con él y traerlo. Y digo, sí, vamos a hacer eso, porque yo lo aprecio. Yo le prometí que le iba a regalar $5,000 o traerlo para este país. Traerlo nada más para este país valía una pila de peso más todavía. Ay. Entonces, dice que yo no le di ningún dinero, pero fíjense bien, Jessy me dice a mí, mira, Tania, tú lo que quieres es separarte de mí, tú no me quieres ya, y los niños que te quieren, que por aquí y por allá. Digo, yo sí te quiero. Y dice, no, dame una muestra. Le dije, mira, Jessy, cuando nosotros nos divorciemos, yo te voy a dar la mitad del negocio. Pero tú te casas con él para que tú veas que sí te quiero, que yo te quiero de vuelta. Porque cuando tú lo traigas, luego se divorcia. Y nos volvemos a casar tú y yo. Y vuelve otra vez el dinero, el a unir el negocio. El negocio. Okay. Ok, perfecto, está bien. Pero si es con esa condición, ok, perfecto. No es decir, a mala hora, doctora, a mala hora. Porque yo no me imaginé que esa calaña me iba a quitar a Jessy ni me iba a quitar el dinero. Porque ellos lo que quieren es estafarme todo el dinero. Jessy no era así, ahora Jessy habla cosas que no son. ¿Qué dinero? Que yo si el dinero lo tienes tú, porque yo te subí la clientela. ¿Qué clientela, muchacho? ¿Y con qué tú viniste? El cuchitril ese que tú tenías, cuchilísimo. Yo le pagué todos los viajes a Jessy para que fuera allá mientras yo le cuidaba a los niños. Yo le los pagué. ¿Seis? Sí, yo. Y mi hermana y mi sobrina que me ayudaban también. Yo le pagaba todos los viajes, que fueron 3 veces a Cuba, Jessy, a conocerlo para hacer como que eso iba a pasar. Pero nunca me imaginé nada de lo que estaba pasando. Él no me podía caber en mi cabeza, porque después de tantos hombres que ha tenido él, yo no me lo imaginé. Jamás en la vida, porque él es gay, gay, gay. Yo tampoco me imaginé, en el corazón nadie manda. Está bien, ok, perfecto. Yo entonces le pago la boda... Le pago todos los papeles de migración, le pagué luna de miel en Los Cayos por una semana, doctora. Ya no me contestaban el teléfono, pues la luna de miel era manda dinero y manda dinero, porque se metieron un mes. Cuando regresa ella para acá, me llama del aeropuerto, hola, mira, prepara a los niños que voy a pasar por la casa a recoger, qué sé yo, y voy a llevarlos a un shop y a comprarle algo a los niños antes de... Viene en un taxi, la niña muy fina, recoge los niños, pero yo decía, vamos a conversar, mi vida. Los niños negros de churre. ¡Qué mentira! Negros de churre llorando con los mocos afuera. Con los mocos afuera. Espérate, Bernardo. Él le gusta hablar todas esas porquerías, okay, porque él es el cochino y el puerco. Entonces. Mire, doctora,
Yo cogí y entonces yo estaba diciéndole a Jessy, ¿qué pasa? Explícame. No, no, yo regreso. Mire, no regresó nada. Yo me preocupo, sigo llamándole, no me contesta el teléfono, no vino por la noche. Oh, ok, perfecto. Me preocupo el otro día nada y yo llamo a una amistad mía, que a él le gusta eso de estar investigando y toda esa área. Ajá. Y le dije, mira, tengo este problema, Luis, y yo necesito saber porque... ¿Qué está pasando? Como que me tienen algo... Bueno, ¿y qué devengó la investigación? Que él da con el paradero de Jessy. Cuando yo voy, yo digo, ¿pero qué pasó? Y mira, ¿cómo que es que tú escondimos? Tienes? ¿Cómo es que tú estás rentada? Porque Luis me dice, están rentados en una casa viviendo juntos. ¿Cómo? Voy para allá, donde Luis me dice, los encuentro. No, sí, porque esto es para darle el visto para la inmigración, para que todo el mundo piense, pero si es que yo tengo mi casa, tú vives conmigo, y yo le arreglé un cuarto a este para que viva también en la casa. ¿Cuál era el problema de que cualquiera ¿Cómo íbamos vamos a vivir los tres? ¡Cállate! En esa incomodidad. Porque yo no sabía contigo, la cocina que le estaban haciendo. Con la mala sangre que tú tienes. Mira, o sea, que tú te sientes como que te han estafado. Mira, doctora, aparte de que me han estafado, este lo pongo envidioso, es lo que es un abusador. ¿Pero un qué te voy a envidiar yo a ti, niña? Todo, porque tú no tienes ni donde caerte muerto en este país. Tanta hambre que te maten. ¿Quién tiene aquí testigo? En Cuba. ¿Testigo? Sí, yo tengo testigo. Vamos a pasar al testigo del demandante. ¿Qué enredo, yo me asombré, Dios doctora, mío, cuando llegué aquí vi a la quincona esta, porque yo quisiera que usted viera lo linda. Lo linda que era ella. No de ella nada. ¿Por qué no le gustan las mujeres? Mira, doctora, mire, doctora. Me imagino que está Jessy. Doctora, sí. Lo que ella me ha ¿cómo hecho está Jessy? Bien, ¿y usted? Yo bien. Bien. Mi amor. Déjame hacer un corto receso. Y a la vuelta hablamos con Jessy. Si hay más testigos, vemos los más testigos, expertos, y vamos a ver qué soluciones damos doctora, al caso. No se vaya, regresamos. Doctora. ¿Cómo? Ella tiene muñecos puestos aquí. No, así yo sé, conocí. Pero eso no lo vamos a ver aquí. Ah, bueno. Regresamos después de este corto receso. A simple vista se nota que es una total mentira. Ay, pero ¿qué sabes tú, niño? De nada. ¿Ese eres tú? Caso cerrado. Continuamos con esta guerra entre dos amigos. A veces la vida da unas vueltas y las amistades más cercanas se ven amenazadas por el amor de una mujer, como dice la canción. Ok. Jessy, ¿cuál es tu problema? O sea, ¿cuál es tu situación? ¿Tú eres bisexual? ¿Qué tú eres? ¿Tú te enamoras de todo el mundo? No. No. Hay muchas cosas que me han pasado en mi vida. Ajá. Pero cuando yo conocí a mi esposo, era el más mejor día de mi vida. ¿A Bernardo? Sí. ¿Sí? Y entonces... ¿Por qué? ¿Qué fue la cosa más maravillosa de él? Es bien maravilloso. Es maravilloso. Sí, y qué lindo es con mis hijos, le tratan bien, no le grita, le enseña amor y todo. Esta mujer aquí siempre me gritaba, me pegaba. Hija, ¿por qué tú dices esas cosas? Eso es mentira, me gritaba, doctora. Eso es mentira. De mis yo le hijos, a niño para mis para hijos para... lloraban. Eso es mentira. Tenía miedo, eso es tenía mucho miedo. Yo no me metí una de las dos. Pero espérate. Y te calla la boca. Que silencio, que silencio. Momento. Pero si, disculpa. Si tus hijos tenían tanto miedo, ¿cómo los dejaste con ella para irte a Cuba a ahí, ayudar a sacar porque a ella verdad? Ella dijo que iba a cambiar. Ella dijo que no iba a hablar así con mis hijos o nada así. Y tú ya confiaste porque mentira, es celosa. Mire, con razón, tiene que ser celosa porque claro. Aparentemente tú eres bien flojota. Pero usted no está viendo la actitud que tiene ella. Esta actitud por el estado Bernardo, que yo no veo lo que ves tú. Como pasemos al próximo testigo, Roberto, por favor. Tú sí tienes buena cabeza, una cabeza maquiavélica, sí. Lo que tú tienes. Sí. Y una lengua viperina. Sí. Después de tanta hambre que te maté en Cuba. Sí, no, muchísima hambre. Buenas tardes, ¿su nombre, señor? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Luis. ¿Y tú quién eres? El amigo de Tania, al que ella le pidió el favor de que siguiera a las dos personas. Ah, el hombre que le gusta la investigación, dale. Sí. Ok. Bueno, Tania tenía la sospecha de la supuesta relación que están teniendo ellos, porque a simple vista se nota que es una total mentira. Él es chati, él no puede tener... No le pueden gustar las mujeres. Ay, pero ¿qué sabes tú, niño? Y yo traje una evidencia que dejé a producción. Respeto y eso es donde se nota que este matrimonio es mentira. Veamos la evidencia, mentira, señor director. Que...
Vamos a ver de tú evidencia. Sacaste esto? ¿Cuánto le pagaste a ella? ¡Bernardo! ¿Ese eres tú? Ese es, doctora. Ese mismitico es él. Te pregunto, ¿ese eres tú? Ahí tiene ver. Sí, ¿qué tiene que ver eso? No, no, ok, yo no tengo problema. ¿Qué estabas haciendo? Nada, Jessy sabe que a mí me gusta el travestismo y yo salgo a la calle y le saco sonrisa a cualquiera. Porque eso no tiene nada que ver con no, el amor. No, 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 yo estoy de acuerdo contigo. No tiene nada que ver ni con el amor, no con tu personalidad. Porque tú no tienes problema con eso. Tú no estás enamorado de ella. No tengo problema, porque yo y él hicimos todo. No, no tenemos secretos. ¡Aguanta! Dile al doctor, al licenciado Lucena que pase. O sea, tú estás consciente. Yo estoy feliz con él. ¿Tú estás consciente de que él hace esto? ¿Sí? ¿Ustedes tienen relaciones sexuales? Sí. Claro, doctora. Sí. ¿También? Eso es lo más que nos ha unido. Es lo que más los ha unido. Eso es lo que más nos ha unido. Es un descarado. El sexo. Hoy esa mujer es, doctora. A la migración voy a ir yo para que te deporten. ¿Para qué le voy a contar, no debiste haber salido nunca. Y mira que yo sí he dado una m***, en Paralejo. No es eso. Yo sí he dado. Mira, me encontré el amor de mi vida y yo, en el corazón nadie manda, doctora. Nadie manda en el corazón. Ok, ok. Licenciado, alúmbreme, ¿qué está pasando en el mundo? Antes la gente luchaba por ser quien era, su orientación, yo soy gay, soy feliz, me siento bien. Y ahora pasan estos fenómenos porque él mismo lo dice. Esto no lo había pasado. ¿Qué le pasó a él? Sí, evidentemente que cuando la persona nace, el momento, el mundo es mundo, cuando nace un varón y nace una hembra, los valores que nos inculcan a nosotros siempre desde el pasado, es que bueno, este hombre se va a casar, va a ser un hombre y se va a casar con esta mujer. Viene todo lo que significa el ser humano. La sexualidad nunca ha sido algo fijo. Ajá. Se ha pensado que era fijo en el pasado, pero no lo es. Ajá. Es un continuo, es una fluidez. Lo que él está pasando es lo que él dice. Se encuentra con sensaciones específicamente muy de piel. Me llama mucho la atención esa parte de él, ¿no? El hecho de una mujer blanca, una mujer que es, no tiene ningún pelo para él, y eso es muy importante. Esos son sus deseos que están ahí y logra establecer no solamente el hecho físico, una conexión afectiva. ¿Viste? Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado. Me alumbró usted. Decisión del caso. Tania, siento decirte que tú te sientes defraudada, pero aquí no ha habido ningún fraude. Esta es la vida. Y uno tiene que estar abierto a todas estas posibilidades que parecen absurdas, que parece que nunca van a ocurrir, porque ocurren y ocurren muy a menudo. Si no pueden hacer una amistad ustedes y reanudar la amistad que tenían antes, que es lo único que yo veo salvable aquí, y trabajar ahora como socios, porque te voy a decir algo. Aquí todo funcionó de esta manera. Él ahora, por virtud del matrimonio con ella, a menos que ella le haya hecho un acuerdo prenupcial, que lo dudo, él pasa a ser tu socio, porque ella es la dueña de la peluquería junto contigo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, él pasa a ser como tu socio. Entonces, todo el dinero que yo invertí y todo, ya, eso todo... Y la clientela que yo te subí... Ok. Tanta clientela en mi clientela. Les niego la demanda a los dos porque aquí realmente el acoso ya no va a pasar más. Ella entiende perfectamente lo que está pasando. A eso espero. Y ustedes van a tener que seguir trabajando en esa peluquería y si no pueden trabajar juntos, la venden, se dividen las ganancias a la mitad y cada uno por su lado. He dicho, caso gracias, cerrado. Doctora. Hacemos un corto receso y regresamos con más de Caso Cerrado.